En México, cada pueblo, cada región, tienen sus propias tradiciones, sus propios usos y costumbres. Pero si hay una tradición que encontramos en cada uno de ellos, es sin lugar a dudas la celebración del Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los muertos. Esta tradición se arraiga desde la época prehispánica, aunque hoy en día incorporan elementos también de catolicismo y hasta toques modernos. En México, el Día de Muertos se festeja durante dos días. El primero de noviembre, llamado Día de Todos los Santos, es cuando llegan las ánimas de los niños. Y el 2 de noviembre, el Día de Muertos, es cuando llegan los adultos. El día de hoy estamos en la villita. Se busca romper el récord Guinness en el altar más grande del país. Entonces parece ser que sí se va a romper, porque viene todo, como pueden ver, toda la calle. Las culturas prehispánicas compartían la creencia de que existe una entidad anímica e inmortal que da conciencia al ser humano y que después de la muerte continúa su camino en el mundo de los muertos, donde sigue necesitando de utensilios, herramientas y alimentos. Y entonces, ¿qué significado tiene el aserrín en el altar de muertos? Elemento tierra. Se representa con semillas y granos, sin embargo, en la actualidad es representado por el aserrín pintado. Para muchos significa la famosa frase: polvo eres y polvo te convertirás. Este monumental altar se inauguró a las 6 de la tarde. Qué bonito es que la gente, la colonia, se una, traiga velas, traiga aserrín pintado y haga todo esto que es tan hermoso, este tapete tan enorme y hermoso y que va, que tiene mucha cultura, mucha, que representa a nuestro lindo México. El altar de muertos está conformado por una gran variedad de objetos, algunos tradicionales y otros personales para los difuntos. Entre los elementos necesarios están veladoras, inciensos, sal, calaveras de dulce, pan de muerto, papel picado y flores de cempasúchil. Además, se colocan objetos personales, comida que disfrutaba en vida, algún licor o cigarros y fotografías, o incluso algún juguete o dulce si se trata de un niño. Los altares tienen niveles y dependiendo de las costumbres familiares se usan 2, 3 o 7 niveles. Los altares de 2 niveles, los más comunes hoy en día, representan la división del cielo y la tierra. Los de 3 niveles representan el cielo, la tierra y el inframundo. Aunque también se les puede referir como los elementos de la Santísima Trinidad. Que tienen las flores llorona, las flores del camposanto. La Catrina, creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, originalmente se llamaba la calavera garbancera. Esta palabra provenía de los verdaderos vendedores de garbanzo, que siendo pobres aparentaban ser ricos,
y querían ocultar sus raíces indígenas. Este grupo de comerciantes pretendía tener el estilo de vida de los europeos. Esa crítica social la supo plasmar magistralmente este caricaturista y le dio fama a nivel mundial. La influencia de la obra de Posada le llegó posteriormente a Rigoberto Rivera. Este importante muralista acopla el término de La Catrina en 1947 en su obra Sueño de una tarde dominicana en la Alameda Central. Aquí aparece el artista José Guadalupe Posada del lado derecho. A la izquierda se puede contemplar una versión infantil de Diego Rivera. Por detrás no podría faltar la reconocida pintora mexicana Frida Kahlo. El mural se encuentra actualmente en el Museo Mural Diego Rivera, localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¡Gracias!